Comenzamos esta mitad de semana con la llegada de la agrupación CNCO a Venezuela. También estaremos presentes en la rueda de prensa del concierto El Llano Toma Caracas. Además, tendremos los detalles de la participación de nuestra Miss Earth Venezuela 2022, Oriana Pablos, en su segunda competencia. En estudio conversaremos con la cantante Mabel, quien unió su voz al venezolano Marcos y Sixo Rein para estrenar Buscándome. Toma asiento y disfruta de Noticias Globovisión Espectáculos. Mi gente bonita, feliz mitad de semana. Bienvenidos todos a las personas que sintonizan a esta hora en vivo Noticias a Globovisión Espectáculos. Allí inician los 30 minutos más espectaculares de la televisión venezolana. Soy Gaby Sierra, arroba Gaby Sierra es mi cuenta de Instagram y también nuestros otros puntos de contacto para más información, para más noticias, arroba Globovisión y arroba Espectáculos guión bajo GB. Hoy tenemos un programa cargado de muchísimas noticias e iniciamos con el mundo de la belleza, ya que nuestra Miss Earth Venezuela 2022, Oriana Pablos, presentó este miércoles su última competencia virtual. La prueba Fitness and Form busca conocer entre las candidatas la importancia que les dan al cuidado físico y los hábitos alimenticios que pretenden mantener una buena figura. ¿Cómo lograrlo y mantenerlo a diario? Es lo que nuestra representante demuestra a través de este material, en el cual ya podemos votar desde la plataforma Miss Earth para apoyar a la candidata. Cabe acotar que Oriana estuvo preparándose con su entrenador Eleazar Guzmán, patrocinante oficial del Miss Earth Venezuela, donde realizaron entrenamientos durante 6 días a la semana por un mes y medio, antes de la grabación de esta evaluación. Recordándoles que nuestra hermosa representante ya va rumbo a Filipinas para esta gran noche final el 29 de noviembre y por supuesto todos los detalles los tendrán a través de las pantallas de Globovisión. Vamos a cambiar de tema y hablar de música, ya que el reggaetón lento está listo para ponernos a bailar y los integrantes de CNCO ya están en Venezuela. Todos los detalles a continuación. Qué bien se ve, me trae loco su figura, ese tránsito corto me queda bien. Bien, y para las cámaras de Noticias Globovisión Espectáculos, estamos acá en el recibimiento de los chicos de CNCO que visitan Venezuela por primera vez. Allí están aprovechando fotitos con algunos de los fanáticos que se han acercado hasta el Aeropuerto Internacional de Maiquetía para poder conocerlos. Recordando que este viernes se estarán presentando por primera vez ante la fanaticada criolla. Hasta gritos se escuchan por ahí. Vamos a acercarnos para conocer entonces los detalles de cada uno de los integrantes. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estamos? Venezuela, saluditos. Queremos saber cómo es la emoción de estar acá por primera vez en este país. Increíble, hermano. La verdad que por acá hemos querido estar desde hace muchísimo tiempo. Qué bueno que se nos dio la oportunidad. Y esperamos verlas este viernes a todas las CNCO de Venezuela. Creo mucho. Para toda esa fanaticada que los ha esperado después de tanto tiempo, muchachos. Oye, súper felices, de verdad. Gracias a todo el mundo que nos ha estado apoyando desde acá de Venezuela, de verdad que por fin se nos dio, así que nada, nos vemos este 11, estamos súper ansiosos ya. Quisiera saber qué tiene de especial este concierto de Venezuela, muchachos. Bueno, como estaba contando, yo creo que este show en especial, yo creo que va a ser muy emocionante porque es nuestra primera vez que estamos acá en Venezuela. Ya habíamos tratado una primera vez y no se pudo, pero bueno, estamos acá y yo sé que la vamos a pasar súper bien, así que... Ahí vienen de Dominicana, ¿cierto? Ahora, ¿este calorcito tiene algo de diferente, particular al de Dominicana y al de otros sitios, acá en Venezuela, en Caracas? No, el mismo calorcito, el mismo Caribe feel, so, en verdad se siente bien, se siente como que estamos en casa también, so, la gente nos ha recibido súper bien y súper cariñoso, en verdad. Sabes que nosotros acá en Espectáculos tenemos una dinámica con las chicas, entonces nos dijeron que querían un pedacito de reggaetón lento, ¿será que las podemos complacer? Claro, listo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos, La noche está para un reggaetón lento, eso que no se bailan hace tiempo. Aquí se lo hizo un espectáculo, CNCO ya están en Venezuela. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. Y miren, miren esto.
esta sorpresa que tenemos para ustedes, que hemos estado publicando a través de @espectaculos_gb. 4 entradas, 2 ganadores para el concierto de CNCO que se llevará a cabo este viernes 11 de noviembre. Y les tenemos buenas noticias, ya que tenemos los ganadores y los vamos a anunciar ya. Los usuarios que ganaron, me indica el equipo de producción, son @RocielÁlvarez y la otra persona ganadora es Anthony Betancourt. Son los ganadores que se irán a disfrutar del reggaetón lento del Hey DJ en la terraza del CCCT. Y por supuesto nosotros vamos a estar allí llevándoles todos los detalles. Seguimos con más información y seguimos con más obsequios, porque estén muy pendientes de @espectaculos_gb, porque este sábado en la Concha Acústica de Bellomonte se llevará a cabo el concierto de Vinilo Versus junto a Tomates Fritos, y también estaremos obsequiando un par de entradas a través de @espectaculos_gb, así que estén muy atentos. Seguimos con más información, ya que más temprano en un centro comercial en nuestra ciudad capital se llevó a cabo el encendido de la Navidad. Nuestra compañera Ismelis Velázquez conversó con los artistas encargados de poner el toque musical. Vamos a ver. Yo me encuentro acá feliz y muy bien acompañada de Santiago y Luigi, el dúo San Luis, quienes estarán presentes en el encendido de la Navidad de acá del Centro Comercial El Recreo. Chicos, bienvenidos a Noticias Globovisión Espectáculos. Me encanta que hacen una parada en su gira musical por Estados Unidos para venir a Caracas para dar inicio a esta época decembrina. ¿Cómo se prepara para encontrarse con el público caraqueño? Nada, feliz. Siempre venir a cantar a Venezuela es maravilloso, es una excusa además para estar con tu gente, con tu cultura, con todas las cosas que te hacen feliz, y además que hay una gran verdad, y no la podemos esconder, y es que el aplauso aquí suena como más bonito, como que llega más adentro, así que nada, felices. Me encanta. Además, ya es costumbre que San Luis pues haga un especial navideño. El año pasado pudimos ver ese hermoso material, este año también tienen en planes realizar un material de este tipo. Bueno, a Luis y a mí nos gusta siempre inventar algo, y siempre tenemos una sorpresa, una bajo la manga cada diciembre, ¿no? Agregándole algo a lo que decía Luis, que no solamente la oportunidad de venir a Caracas, de venir a Venezuela a compartir con nuestra gente, sino que también es el inicio de la Navidad, y la Navidad es muy importante para nosotros, ha sido muy importante en nuestra carrera a lo largo del tiempo, ¿no? Hemos hecho varios discos de Navidad, especiales de Navidad, cosas audiovisuales para Navidad, y nada, bueno, es como que hoy se marca el comienzo de la Navidad del 2022, y qué lindo poder hacer aquí en Caracas. Me encanta, además que el público está allá en el Centro Comercial del Recreo eufórico y esperando por escuchar esos temas tan icónicos de este gran dúo. Chicos, además están nominados a 2 Latin Grammy gracias a la colaboración que realizaron junto a Marc Anthony y Cristina Aguilera. ¿Cómo se siente? ¿Cómo recibieron esa noticia? Emocionados, sorprendidos, no contábamos con eso. De repente estábamos un día en el estudio trabajando y nos empiezan a escribir todo el mundo, y oh, wow, qué bien. Y nada, felices, la verdad. Con Mar venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo, he escrito muchas canciones en el disco pasado, en este disco nuevo, en una película que hicimos, en muchas cosas, ¿no? Y qué bonito que tengamos esta admiración, tenemos como un reconocimiento no solamente a eso que pasó recién, sino a lo que ha pasado desde hace mucho tiempo. Chicos, de verdad, felicidades, porque además están enalteciendo el nombre de Venezuela, el talento venezolano. Gracias nuevamente, el mayor de los éxitos para este encendido de la Navidad. Y ustedes atentos, con esto nos vamos de nuevo al estudio. Muchísimas gracias a Ismelis, de quien también está en otras actividades que ya se las vamos a presentar, pero hablamos de nuestra corresponsal Lucía Urdaneta desde el Estadio Zulia, pues el día de ayer se llevó a cabo el récord Guinness y les traemos todos los detalles de diversos artistas gaiteros que tuvieron una gran participación en este evento. Estamos felices, llenos de júbilo, llenos de amor, y por dentro 10.000 sentimientos para poder compartir con todos los venezolanos, porque la gaita es Venezuela. Demasiada emoción, de verdad que bueno, estaba muy muy optimista y sabíamos que lo íbamos a lograr, y bueno, este es el resultado. Esto de verdad que es para toda Venezuela, o sea, no nos cabe la emoción en el pecho. Fueron meses de trabajo, hoy lo logramos, poniendo el nombre de la gaita, de Maracaibo, del Zulia y de Venezuela en el mundo.
orgulloso de nuestros gaiteros en el Día del Gaitero, orgulloso de haber desde la alcaldía impulsado esta iniciativa y estamos convencidos de que a partir de este momento se escriben nuevas páginas para la gaita zuliana. Hoy el Zulia vuelve a brillar con mucha fuerza en el territorio venezolano. La gaita zuliana resuena con más fuerza ahora a nivel mundial. Para muchos cultores, este logro fue un sueño proyectado que ahora se ha concretado. ¡Felicidades! Desde el Estado Zulia, Lucía Urdaneta, Globovisión. Estamos orgullosísimos de la gaita, de los zulianos y por supuesto de Venezuela, quienes han dejado por supuesto el nombre de nuestro país en alto. Nosotros vamos a cambiar de género musical, ya que muy pronto, este 26 de noviembre, se llevará a cabo el Ya No Toma Caracas en el Poliedro de Caracas. A esta hora se está llevando a cabo una rueda de prensa. Nuestra compañera Ismelis Velázquez nos tiene todos los detalles en esta oportunidad con Luis Silva. Venezuela y Noticias Globovisión Espectáculos dice presente en la rueda de prensa del Ya No Toma Caracas. Y en esta oportunidad me encuentro feliz y honrada con la presencia del Barinés de Oro, el homenajeado en esta época porque son 40 años de trayectoria. ¿Qué ha sido lo más valioso de este amplio recorrido? Bueno, lo más valioso por supuesto que es la vida, la salud, la disciplina y contando pues con esa bendición de Dios que nos permite que podamos lograr nuestros sueños que se hagan realidad. Y sé que Dios va a estar conmigo en todo momento, por supuesto va a estar con todos nosotros los que vamos a aportar nuestro granito de arena en el mismo escenario. Y de verdad que me siento bendecido dándole gracias a Dios todos los días, porque 40 años no son dos días, no son horas, no son semanas, no son meses, son 40 años de ardua tarea llevando el mismo mensaje. ¿Cuál mensaje? Un mensaje directo al corazón, un mensaje directo al sentimiento, un mensaje que deje huella a aquellas personas que escuchan mis canciones. Por supuesto, cada artista tiene su forma de cantar, su estilo y también transmite su mensaje. Y bueno, yo con mi romanticismo he logrado durar 40 años de vida artística y bueno, aspiro más, por supuesto, mientras Dios me tenga vivo en esta tierra. Un encuentro que además Venezuela y Caracas sobre todo estaba esperando desde aquel atardecer llanero que fue todo un éxito y comentaba hace un rato que pues va a tener la oportunidad de interpretar una de sus canciones con Carmita, con su pequeña hija. ¿Tiene ya en mente qué tema va a cantar con ella? Bueno, tú sabes que ese sí lo vamos a preparar porque nosotros, ella y yo, hicimos una canción que se llama Para Decir Adiós. De repente la hacemos en balada o la hacemos en criollo, pero lo importante es que ella va a estar participando conmigo y bueno, la idea es que también se dé a conocer porque un escenario como el Poliedro, pues que es una, como quien dice, un pedestal tan importante y un micrófono tan importante como es el Poliedro, de verdad que vale la pena. Y bueno, a mis hijos pues siempre los estoy apoyando. Gracias Luis, felicidades por este 40 aniversario y con esto nosotros nos vamos de vuelta al estudio. Muchos artistas dirán presente en el Ya No Toma Caracas y se lo estaremos presentando a lo largo de nuestro programa @Globovisión y @espectáculos_GB. Son las 7:44 de la noche, nos vamos con buena música. Milly Ozuna con su nuevo tema titulado Baila. Ya venimos con más de noticias a Globovisión Espectáculos. Disfruten de este material audiovisual.